Hola Tigre, ¿quieres tener el YouTube Music en tu ordenador? Que sepas que estás en el lugar adecuado. En este tutorial te voy a enseñar paso a paso y si tienes alguna duda déjala en los comentarios para que podamos resolverla súper rápidamente. En este caso estamos dentro del ordenador y lo primero que vamos a necesitar es tener un buscador. Puedes tener Edge, Firefox, Opera o Google Chrome. En este caso yo tengo Google Chrome, voy a abrir una nueva pestañita, la voy a poner por aquí y lo primero que vamos a hacer es entrar en la página web de YouTube Music. Para eso puedes poner directamente YouTube Music por aquí y en el buscador te aparecerá la primera de todas, ¿vale? Obviamente tendrás el link este que aparece aquí en el primer comentario para que puedas acceder. Entonces, una vez estamos aquí, como veis, nos reconoce nuestra cuenta. En este caso tenemos que prestar especial atención a la parte de aquí arriba a la derecha y vemos este simbolito del ordenador con una flechita para abajo que nos dice instalar YouTube Music. Entonces, si nosotros le damos a instalar directamente dentro de nuestro ordenador y como veis, bueno, pues ya tenemos la aplicación descargada e instalada. Obviamente logueados con nuestra cuenta de Google, en este caso la de mi canal de YouTube. Y si nosotros lo cerramos, bueno, ¿cómo podremos encontrarlos? Os estaréis preguntando. Vamos a cerrar esto de aquí y como veis tenemos un acceso directo en nuestro escritorio para empezar, pero para seguir, si por ejemplo ponemos aquí Music, encontraremos el YouTube Music y podremos añadirlo a nuestra barra de tareas. Si le damos a Pin to Taskbar, aquí se nos agrega y la tendremos disponible. Si también quieres saber cómo ver vídeos en bucle dentro de YouTube y escuchar música en bucle o ponerte alguna canción que te gusta muchísimo, puedes aprender a hacerlo aquí arriba en las tarjetas que te dejo en mi tutorial muy, muy bueno. Luego, si tú, por ejemplo, quieres desinstalarlo, en este caso, por ejemplo, a mí no me interesa tenerlo en la taskbar, pero si, por ejemplo, quieres desinstalarlo, te vas al panel de control. Vamos a poner aquí panel de control, accedemos a él y una vez estamos en él, nos aparece aquí abajo la opción de desinstalar programa. Encontramos el YouTube Music abajo del todo, podremos hacer clic con el botón derecho y desinstalarlo si nosotros queremos. Si te ha servido el vídeo, dale un mega like, me haces otro vídeo para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.